hacemos el cambio de brocas. Ahora la broca que sigue es esta, que es un poco más grande, y empezamos a cambiar la broca. Ya he intercambiado las brocas. Esta fue la que se trabajó anteriormente. Como se puede observar, es un poco más pequeña que la que se está colocada actualmente. Se puede ver la diferencia. Ahora empezamos a hacer la profundidad a la pieza para posteriormente hacer el cilindrado interno, con el cual luego se pasaría a hacer el roscado interno. Entonces comenzamos. Cilindrado interno. A continuación vamos a darle un cilindrado exterior a la pieza para que al final de todo el proceso podamos observar la diferencia que hubo con la pieza al inicio y con la pieza terminada. Procedemos a dar un cilindrado.
para más, pero también. Hemos hecho el primer cilindrado interior, tratando de llegar a nuestra medida. Como se puede observar, el cilindrado interior ha sido terminado. Ahora solo falta pasar a la última etapa del proceso, que es el roscado interno, el roscado interior. Bueno, hemos terminado el cilindrado interno. Ahora pasamos a la última etapa de nuestro proceso, el cual es el roscado interior. Para eso vamos a hacer un cambio.